Bueno, buenas noches a todos. Gracias por conectarse a esta hora a través de la página de la organización BEPEX por Facebook, Facebook Live, también a los que se conectan por Periscope a través de BEPEX 1. Un placer pues saludarles a todos ustedes en esta noche de hoy, en la cual vamos a comenzar a partir de todos los miércoles a hacer una transmisión en directo para informarles pues a todos los venezolanos dentro y fuera del país. Primero, las actividades y las noticias más importantes del exilio venezolano que se encuentra en diversas partes del mundo, sobre todo acá en los Estados Unidos, donde está la mayor cantidad de exiliados, y también las noticias más importantes que estén ocurriendo a lo interno de Venezuela, que también son importantes comentarlas, de analizarlas desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos acá en los Estados Unidos. Vamos a comenzar en esta oportunidad, primero con lo más importante que ha sido la comparecencia que tuvo Rodríguez Zapatero ante la Organización de Estados Americanos, el Consejo Permanente de los Estados Unidos, donde básicamente lo que hizo, y así lo expresamos en un comunicado público que hizo la organización, básicamente lo que hizo fue mentirle descaradamente a las cancilleres y a todas las personas que estaban ahí presentes en esa sesión permanente. Ahí expresó una serie de imprecisiones en las cuales manifestaba de que en Venezuela el 80% de la población quiere diálogo, cosa que es completamente falsa. De hecho, todas las encuestas, todos los estudios de opinión que se han hecho, dice que el 80% de la población lo que realmente quiere es la salida de Nicolás Maduro del poder, y lo que realmente quiere es activar cualquier mecanismo, entre ellos el referéndum revocatorio, para salir de Nicolás Maduro lo más pronto posible y de esta manera resolver la crisis política en Venezuela. Nosotros hemos dicho pues que él básicamente se comportó como un mediador del régimen, como un defensor del régimen. De hecho, expresó que había una gran disposición de Nicolás Maduro para resolver los problemas, cuando obvia que es Nicolás Maduro quien es realmente el responsable de todo lo que está ocurriendo en el país, sobre todo porque viola los derechos humanos, porque no respeta la Constitución, porque quiere mantenerse en el poder a pesar de que más del 80% de la población no lo quiere allí. Y básicamente pues lo que hizo fue defender a un individuo que es el causante de todas las desgracias, o es el que continúa siendo el causante de todas las desgracias, porque hay que recordar que es Hugo Chávez realmente el responsable de toda esta destrucción que ha vivido Venezuela en estos momentos. Entonces hemos dicho claramente que el señor Rodríguez Zapatero es un mentiroso y que no es un mediador realmente confiable, que menos mal que la oposición ha mantenido una posición firme de no establecer un diálogo falso con este individuo, y realmente hay que plantar que Venezuela se necesita mediadores que sean imparciales y personas que quieran realmente ayudar a los venezolanos a salir de la crisis en la que nos encontramos. Afortunadamente, en el día de mañana va a haber una sesión en el Consejo Permanente convocada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien se ha convertido realmente en un gran aliado de la causa democrática de América Latina, quien se ha convertido realmente en un defensor a ultranza del pueblo de Venezuela, que realmente está interesado en aplicar de forma correcta lo que establece la Organización de Estados Americanos cuando hay que enfrentar a un tirano o a un régimen como el que está establecido en Venezuela. Y aunque han dicho, ¿verdad?, de que básicamente la Organización de Estados Americanos actúa como un lacayo del imperio, que está cuadrada con la oposición política en Venezuela, y han querido tergiversar realmente para lo que está siendo convocada esta sesión. Bueno, el señor Almagro ha seguido adelante, ha mantenido realmente una actitud de defensa de los valores democráticos, ha mantenido la actitud de seguir adelante analizando lo que está ocurriendo en Venezuela, y realmente se ha convertido en un gran aliado para el pueblo venezolano. Esto que quede claro, y que le quede claro a Maduro y a todos los que apoyan esa revolución, es un aliado del pueblo, un pueblo que quiere realmente encontrar algunas soluciones, algunas respuestas a los graves problemas en los cuales se encuentra inmerso en este momento. El día de mañana lo que pudiese pasar es que después que se discuta este informe que ha presentado Almagro, donde desglosa básicamente cómo se ha perdido la institucionalidad en Venezuela y cómo se ha prácticamente pisoteado la Constitución Nacional del país, esperemos que le den un derecho de palabra al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, quien ya se encuentra acá en los Estados Unidos y que puede, en representación de un poder legítimo elegido por el pueblo, básicamente expresar
lo que están viviendo los venezolanos en este momento y también ilustrar la gran tragedia de la cual están padeciendo todos los venezolanos. Lo que puede ocurrir después de estas intervenciones y después que se debata el informe es que se haga una votación, si se obtienen 18 votos, se envía una comisión a Venezuela para que constate lo que está ocurriendo dentro del país y si se obtienen 24 votos, pues podrían suspender a Venezuela de esta de la Organización de Estados Americanos. Como quiera que sea, ya hemos obtenido una ganancia, porque de que se debata, que se discuta lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, realmente va a poner al desnudo ante aquellos países que intentan, básicamente, o de una manera u otra, esconder lo que está haciendo Nicolás Maduro, va a colocar al desnudo la tragedia que viven los venezolanos, ¿verdad? Y de una forma u otra no van a poder ocultar toda la crisis que está viviendo el pueblo en este momento. Así que la intervención del día de mañana, la discusión va a ser muy positiva y realmente le agrega presión ya a la delicada situación que tiene Nicolás Maduro dentro de Venezuela, donde el país se le ha ido de las manos. Me pregunta por acá, por el Facebook Live, que si vamos a luta aquí en los Estados Unidos. Sí, llegó el día de hoy, de hecho aterrizó acá en Miami y ya me imagino que habrá salido rumbo hacia Washington para participar o por lo menos estar presente con Luis Florido, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, participar, pues estar presente en el Consejo Permanente de la OEA, que va a ser el día de mañana. Y esto, como dije, es muy positivo porque se está discutiendo y se va a discutir la grave crisis que tiene Venezuela y no se va a hacer desde la óptica de los aliados de Nicolás Maduro ni de los países que de una u otra forma se han beneficiado en estos últimos 17 años desde el pilfarro revolucionario de esa falsa revolución impulsada primero por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro. De todas formas, en este momento en Venezuela hay un camino que se está recorriendo hacia la activación de un referéndum revocatorio que ha tenido todas las trabas posibles, ha tenido todas las trabas que pueda tener un proceso dentro del país y esas trabas han sido impuestas por una organización o por un ministerio de elecciones que es el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la oposición ha sabido sortear esas trabas, el pueblo está demostrando con su participación y con su presencia validar la firma que tiene el interés y la intención de salir adelante de esta pesadilla, pero hay que estar muy atentos porque todos sabemos que el régimen de Nicolás Maduro busca de manera desesperada, ¿verdad?, retardar el proceso para que el revocatorio no se haga en este año, sino que se haga a partir del año 2017, después del 10 de enero, con lo cual quedaría el vicepresidente en ejercicio, saldríamos de Maduro, pero se mantendría el vicepresidente. Y es ahí donde yo le hago un llamado al glorioso pueblo de Venezuela, que ha dado una demostración extraordinaria de querer salir de esta crisis, y también hago un llamado al liderazgo político que se ha mantenido firme en su posición de no dejarse arrebatar lo que está establecido en la Constitución. Hay que prepararse para que estos individuos, cuando no quieran realizar el referéndum este año, realmente tener la organización y la disposición, todos los venezolanos, tanto los que están dentro del país como los que estamos fuera, de poder presionar para que en Venezuela se produzca este referéndum, que es un camino que acorta la distancia para salir de la crisis política, económica y social que está viviendo nuestro querido país. No hay que dormirse con eso. Yo espero que los líderes que están impulsando este proceso dentro del país, que han sorteado cualquier cantidad de inconvenientes, lo tengan contemplado y que cuando llegue el momento que se tranque la mesa, que ya quieran seguir poniendo más obstáculos o quieran impedir que el referéndum se realice este año, tener la capacidad real de poder enfrentar de manera clara y de poder presionar para que en Venezuela haya una salida hacia una democracia que nos ha sido extrañada en los últimos 17 años y que ya el pueblo no aguanta más. Muchas gracias a todas las personas que me escriben en Facebook Live. Me dicen que desde acá de Maracay está Aragua, que ya está la cosa en decadencia. Venezuela está en crisis. Estamos mal. También para los que se conectan por el Periscope, también me gustaría pues que enviaran sus comentarios o sus preguntas para poder analizarlas y responderle en esta primera conexión de prueba que estamos haciendo acá desde la ciudad de Miami, que tiene la intención, primero, de informar, como dije al principio, de los acontecimientos, de lo que estamos viviendo, lo que está ocurriendo acá en los Estados Unidos con el exilio venezolano, pero también de hacer comentarios y de analizar lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva. Cómo no, ya agrego tu WhatsApp a mi número y te escribo desde allí para mantener un contacto. Gracias a todos los que se han conectado, rieguen la voz, compartan
esta transmisión de forma tal de que todos los miércoles podamos estar conectados. Acá en los Estados Unidos la situación está bastante compleja con el caso de los asilos políticos. Últimamente ha llegado una gran cantidad de venezolanos que han venido pues producto del desespero, que han venido producto de lo que está ocurriendo en el país, han venido producto pues de que ya no encuentran trabajo, de la inseguridad, la falta de comida. Aquí en los Estados Unidos los procesos de asilo están bastante retardados. Los procesos de asilo, pues aunque todos tienen derecho a introducir su petición, no están siendo ventilados de manera inmediata, por lo cual las personas que vienen llegando pues no van a tener una respuesta, no como antes que duraba 8 meses o 10 meses el proceso, van a tener una respuesta un poquito retardada en el tiempo, por lo cual le hemos pedido a todos los que vienen que entiendan, que se documenten cómo funcionan las cosas acá, que se documenten primero cuáles son los tiempos establecidos, cómo es el nivel de vida acá en los Estados Unidos, de forma tal que no ocurra lo que está sucediendo ahorita, que nos tiene muy alarmados. Han llegado una gran cantidad de venezolanos pues con pocos recursos, con una carga familiar bastante elevada, que no les permite sin duda alguna pues poder establecerse de manera clara acá en el país, lo que lo hace mucho más traumático la forma de poder tratar de adaptarse a las condiciones que presentan los Estados Unidos en estos momentos. Inclusive, estamos haciendo una investigación, estamos tratando de recabar toda la información, porque allá en el centro de inmigración de Pompano Beach están aproximadamente 23 venezolanos detenidos en estos momentos que han intentado ingresar por el aeropuerto, han sido detenidos por las autoridades migratorias, se encuentran allí algunos peleando sus casos de asilo político, otros pues no tienen mucha información. Es por eso que nos vamos a trasladar hasta allá a ver de qué manera los podemos ayudar, y es por eso que estamos haciendo un llamado responsable a que las personas que vayan a emigrar hacia los Estados Unidos, por favor, documentense, entiendan que esto es un país, que aunque es un país de libertades, es un país con situaciones muy complejas y que no es tan fácil llegar con una carga familiar para tratar de acostumbrarse o de adentrarse en la idiosincrasia pues norteamericana. Y es por eso que estamos haciéndole un llamado para que se documenten primero, que busquen información precisa, concreta, de forma tal que no pase por situaciones como las que están viviendo estos 23 venezolanos, que están detenidos en un centro de inmigración de Pompano Beach, y tampoco pasen por la penuria de estar aquí, no conseguir trabajo adecuado, no tener los tiempos apropiados para poder obtener sus documentos, lo cual hace mucho más traumático para poder trabajar y para poder acostumbrarse o para poder adaptarse o para poder vivir de manera decente acá en los Estados Unidos. De forma tal que en las próximas entregas vamos a estar haciendo un resumen detallado de cómo está la situación migratoria, básicamente cuáles son las oportunidades que tienen los venezolanos que vienen para poder obtener su estatus legal, y por supuesto vamos a seguir monitoreando de manera clara y directa todo lo que esté ocurriendo con respecto al referéndum revocatorio en Venezuela, y también todo lo que esté ocurriendo con todo lo que tiene que ver con que Venezuela en estos momentos se encuentre sumergida en la más profunda crisis política que haya tenido en toda su historia. Nosotros hemos colaborado y hemos tratado de apoyar a todos los venezolanos, básicamente exponiendo el caso de Venezuela, tratando de documentar y de lograr sensibilizar a las autoridades norteamericanas para que tomen acciones que puedan ayudar al pueblo, y que para nada tendría que ver o tiene que ver con que querramos una inversión en el país o querramos que realmente haya un intervencionismo. Lo que queremos es que los países democráticos del mundo puedan colaborar y puedan impulsar y puedan apoyar al pueblo de Venezuela a que consiga una solución política al desastre que está viviendo, a que los venezolanos pues no sigan muriendo de hambre, a que los venezolanos no sigan muriendo de mengua porque no hay insumos médicos. Eso es lo que nosotros estamos buscando, y ese ha sido nuestro norte. Porque aunque muchos dicen que los que estamos fuera del país no tenemos derecho a opinar, que aunque muchos dicen que los que estamos fuera del país no nos interesa lo que está ocurriendo, es al contrario. Los que estamos fuera del país estamos por la persecución política de ese régimen, pero no hemos dejado un día de pensar en nuestra amada Venezuela, no hemos dejado un día de trabajar para que ese régimen caiga, y no hemos dejado un día de soñar y tener la esperanza que cuando ese régimen caiga podamos regresar a participar en la reconstrucción de ese gran país que se llama Venezuela y que nos ha sido extrañado, en mi caso, por más de 14 años que ya tengo sin ver a mis familiares.
Yo realmente felicito a todas aquellas personas que están luchando por los cambios que el país necesita, sobre todo porque estamos luchando para darle un cambio a las generaciones de relevo. Vamos a finalizar este primer contacto de prueba y los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de Miami, por Facebook Live, por el Facebook Live de la organización BEPEX o a través de BEPEX 1 en el Periscope. Corran la voz y hasta el próximo miércoles. Buenas noches.